pero ahí en el Táchira, el Táchira va a ser nuestro bastión, marico. Ahí tenemos, ahí vamos a dar una buena pelea. Mira, weón, consígueme, si consigues los chalecos allá, avísame, yo los mando a buscar, weón. Sale muchísimo más barato. Ahora, mi hermano. El sábado viene Uribe para acá y el lunes vamos a hacer una toma en el puente. Duro, duro. Y el Táchira poco a poco lo vamos calentando. ¿No está? ¿No has visto que agarraba poco a poco calorcito el Táchira? Jodiendo, pero estando duro. Ahorita vamos a aumentar poco a poco la presión. ¿Qué más oficina, bueno, en la sede? Pero no te. Villa Villa Rosario. Rosario. Tenemos buen internet. Como que estamos buscando todo. Pero mira, pero vamos a. Esto se va a poner bien bueno en San Cristóbal. Que vamos a ver. Y el lunes vamos a trancar duro. Queremos llenar el puente sin ayuda con gente. Y trancar duro, sí, pero es que no va a ser necesario hacerle mucha bulla para poder mover a los chamos duros de San Cristóbal, ¿me entiendes? Por eso no queremos todavía hacerle mucha bulla, sino prender ese pedo duro. ya tenemos varios medios cuadrados para ese día. Pero eso sí, si los tipos están. Vamos a esperar que los tipos no Que se pongan se bruto a pongan ellos. brutos. Si se ponen brutos, le vamos a dar durísimo, man. Durísimo, porque tenemos cómo responder acá. Tiene puro gorila. Tiene puro gorila. Bueno, weón. Tenemos todo, tenemos juguetes. Mira, escúchame. Lo importante va a ser que después de eso, nosotros vamos a calentar sistemáticamente, vamos a dar un coñazo duro. Y después, como hay que calentarse un pelo, porque se va a calentar la vaina, empieza un entrenamiento full, ¿verdad? Especialista. Ese entrenamiento en Bogotá, con 10 personas, ahí es un trabajo integral desde todo, pues desde disparar, explosivo, estrategia, hasta defensa personal, todo. paracaidismo, todo. Todo. Eso es para arrancar justamente después de las elecciones. Pero hay que ir movilizando a los chamos poco a poco a Bogotá, porque ese entrenamiento va a ser en Bogotá. Aquí se hace un entrenamiento en el terreno que tenemos, pero es más amplio. Este que es élite, que son 10 personas nada más, 10 con especialistas. Aquí ya hemos conseguido algunas cosas para los grupos, por lo menos los que son los bolsos de campamento. Miren que vienen con el pack, vienen varias cosas. Faltan solo chalecos y las nueve y los fusiles, pero todo lo demás que se necesitaba ahorita nos falta son las municiones y los fusiles, pero eso se va a cuadrar con la gente en Bogotá, porque me dijeron, o sea, para hacerlo seguro directamente con militares, ¿sí? Sí, Para no hacerlo. mejor con el Va, ejército. de hecho, tenemos cosas, tenemos unas pastas y todo, ahorita falta conseguiré. Yo dije, no, 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 yo pongo el explosivo, ya tenemos todo. Todo, está listo y va a poner pronto. Yo le dije, no, pero vamos a hacerlo con gente profesional. Tenemos dos pan, C4, así, grandes. Un pedazo, muy potente. No, C4 y gasolina, tú. Sí, No, bueno, por eso mismo, lo ¿y que era. dónde? Tú vas a saber. Ah, okay. Pero aquí en Venezuela. Sí, claro. Cerca, cerca, cerca. Pero entonces lo que yo les dije, ¿sabes por qué se ha frenado eso? Igual que las otras cosas. De explosivos, perdón, porque tienes que abastecernos primero. ¿Entiendes? Primero, antes de eso, tenemos que tener ya aquí, donde tener todos los chalecos, armamentos, municiones listas y tener toda la fachada diplomática con el tema de Operación Libertad, con la Oficina de Derechos Humanos, esta cosa que necesitamos, por lo menos Estados Unidos, que yo les dije que nosotros le damos a estos tipos sí a la mierda, ¿no? Porque estamos en una reunión, huevón. Llega un poco de gente, supuestamente unos duros, unos chamos que duros que no sé qué. Entonces se venía la elección de San Cristóbal. Tú subes una marcha de bola. Hay que suspender. Estamos de acuerdo con que hay que suspender, que hay que, no hay que, hay que evitar que se hagan elecciones, sí, de acuerdo. Fuego, pues. Entonces, aprender el perro. Y yo llego y. Entonces, bueno, aquí lo primero que hay que hacer es desactivar las licorerías. Y las discotecas de San Cristóbal, hay que volarlas y quemarlas. Fuego, fuego. Y después, tales lados y el CNE. Fuego, fuego. Se están cuadrando unas granadas. Bueno, entonces yo le digo, cuando supuestamente están un poco de tipos ahí, una gente que supuestamente es súper dura, y yo llego y le digo, bueno, fuego. Díganme ustedes de qué se encargan ustedes. Yo me encargo de tales y tales locales, y si quieren déjenme el CNE a mí y yo monto el CNE.